Puede que caigamos en el terrible error de pensar que el pasado, por estar precisamente atrás, no es aterrador. ¿Cómo va a serlo? Lo que ocurrió es lo que ocurrió y punto. Hakuna Matata. Sin embargo, la historia es cíclica, amigos y amigas, y siempre vuelve. Israel y Palestina llevan enzarzados en un conflicto bélico durante años. Sin embargo, una lucha originada en el pasado iba a golpear con una dureza que no tuvimos la cabeza de prever el 7 de octubre. Estas fueron las imágenes que volvieron a poner un nudo en nuestras gargantas. Los terroristas de Hamás, asentados en la franja de Gaza, atacaron Israel. Un ataque, uno solo, que provocó 1.200 muertos, una cantidad infinita de heridos y la captación de unos rehenes que fueron separados de sus familias y que aún muchos de ellos lo siguen estando. Y seré sincero, el año pasado comenzamos este programa hablando de una guerra, la de Rusia y Ucrania, pero les juro que jamás imaginé que este año comenzaríamos de la misma forma, con un fantasma del pasado ataviado de la misma forma que la versión futurista de Dickens, con una túnica negra y una guadaña letal que ha mostrado la barbarie desde aquel trágico día. Sin embargo, y a diferencia del conflicto anterior, este contaba con algo distinto, y es que esto no era una pugna sin más, esto no era una operación militar especial, esto era una guerra. Desde esta mañana Israel está en guerra. Nuestro primer objetivo es acabar con las fuerzas hostiles que se han infiltrado en nuestro territorio y restaurar la seguridad y calma en las comunidades que han sido atacadas. El segundo objetivo, al mismo tiempo, es exigir un precio inmenso al enemigo, que se encuentra en la franja de Gaza también. El tercer objetivo es reforzar otros frentes para que nadie se una de forma equivocada a esta guerra. Estamos en guerra. En una guerra debemos estar en la misma página. Así que pido a todos los ciudadanos de Israel que se unan para conseguir nuestra gran meta, la victoria en la guerra. Sí, nada de tonterías, nada de medias tintas. Esto era una guerra. Una guerra total en la que no iba a haber ningún tipo de miramientos hacia el enemigo. Y si ya en Ucrania nos preguntábamos hasta dónde podía llegar el horror, en Gaza pudimos comprobar que la línea podía ser sobrepasada. Hay una serie de lugares que son sagrados. Incluso en los más arduos conflictos, uno de ellos son los hospitales. Sin embargo, el centro Al-Shifa en Gaza sufrió un ataque inesperado. Israelíes y palestinos se culparon mutuamente. En un principio parecía que Israel había sobrepasado todo límite y había llevado su furia hasta las puertas de un hospital. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba, todo parecía indicar que Hamás, en un intento de ataque, había golpeado su propio hospital por accidente. Una posibilidad que Joe Biden recordó históricamente con cierto toque de humor. Y no estoy diciendo que Hamás lo hiciera aposta. Es un asunto pendiente, el aprender a disparar bien. No es la primera vez que Hamás lanza algo que no termina de funcionar bien.